efectivamente tenemos lo que es The Winner's Round 2 entre Kofi y también lo que es Axio, porque como sabemos es representante de Superbowl y sabemos que eso fue bien, pero ahora está sacando a Roy y creo que aquí en ese matchup le beneficia, sobre todo por el hecho de tener, digamos, una sword y también por la cantidad de combos que puede hacer Roy y hasta sus confines claramente. Pero nunca quitemos de hecho que mi fighter, mi brother, perdón, tiene de hecho bastantes combos de potencial, pero también es un poco difícil en este tipo de matchup. Va a ser divertido ver a mi brother y ver a Roy, así como decías, porque es que es difícil verlos en un juego y ver a mi brother es divertido ver cómo alguien lo juega. Es raro verlo y cuando ya me doy cuenta, Conky ha llamado a la primera kill a Axu y está llamándolo ya en 80% nada más y logró conseguir la primera kill. Estamos de nuevo en el mapa favorito de todos, estamos en Pokémon Stadium. Siento que no he visto un Final Destination. Siento que no he visto Final Destination aquí en el escenario. Uy, buenos down tilts, quiere conectar, ya lo tiene el 50%. Back air. Quiere hacer el 2 frame, pero no es suficiente. Off smash de Axu. Llevándole la primera stock a Koki. Pero Koki súper agresivo con ese Roy. ¡Míralo! Tiene una stock lead completa. Buenos nairs. Está haciendo el juego que se tiene que hacer con Chrome y con Roy. Tienes que acercarte poco a poco con esos golpes de aire. Buenos nairs, buenos nairs, buenos top airs. Qué bien lo juega. La presión que tiene Axu es exagerada. Podemos apreciar también cómo es el gameplay de Koki utilizando lo que es el Rushdown character. Como sabemos, Koki es un main también de Fox, es decir, ya sabemos que nos puede dar una idea de cómo puede ser su gameplay. Y lo vemos que tiene súper bien atinado con más sus aéreos, cómo puede hacer sus combos, conversions. Aquí lo vemos intentando hacer lo que es un neutral beat. Tal vez haciendo un two frame, como sabemos, Roy lo puede hacer. Y hace un upkill que, como sabemos, es una gran pull para lo que es Roy. Y cierra lo que es el primer game. Buena la primera aquí. O sea, qué exagerado la agresividad que tiene con Roy. Eso es lo divertido de ver un Roy y ver un Chrome, porque son súper agresivos y ver cómo no dejan respirar al oponente. Escuché bien. Sí, escuchamos muy bien, Joker. Vamos a ver a Joker por primera vez en the stream. Aquí en Legacy San Pedro hay como tres personas que lo utilizan. Lo han dejado dos. Sí, pero quiero ver cómo lo utiliza. Vamos a ver Axio qué tal lo hace con Joker. Sabemos que es uno de los personajes más fuertes en el juego porque tiene opciones para casi todo lo que hay. Buena velocidad, buen damage. Aparte de eso tiene Arsene. Y cuando hablemos de Arsene, sí. Bueno, Koki ahora tiene un diferente matchup que no es imposible, pero sí cuesta más claramente Joker. Aunque puede ir a hacerle escort también. Y como Roy Min, hay que tener cuidado con el hecho de Arsene de tener lo que es Matara Card. ¡Uy! Bueno. Side B. Y los hace lentos. No, no es como usualmente lo ves con un Roy que pa, sino que espera. Ahí vemos que Axie intentó hacer Makara Karn, pero obviamente calculó mal el timing. Entonces Koki obviamente no iba a denegarse a lo que es hacer una punish. Ahí vemos lo que te digo. Hacer Makara Karn. Tienes que respetar eso como un Roy Man o también como puede hacer un Rushdown character. Sí. ¡Qué horrible! ¡Ir por todo! Lo voy a golpear, voy a llevar el Indy bien el counter. Donde sea que estés, ese counter te conecta. Dash attack de parte de Axio no conecta, pero ya está en bastante high damage. Esto puede ser algo para que salga el Arsene rápido, pero ahí hay que tener también la habilidad para poder aprovecharlo. Pero Koki le dice, no, olvídate de esto. Te vas de aquí. No lo está dejando llegar Arsene. Koki aprovechando, queriendo recuperarse. Buen air dodge. Dicen que es fácil game a un Roy, pero yo lo estoy viendo dominar el centro del mapa. Buen air. Buen up air. Down throw a up air. Bueno, está haciendo los combos pequeños. Hace doble pin y luego lo deja irse.
Uy, se regresa de nuevo. Joker, bien bloqueado el damage. Saibi, mira cómo cae esa plataforma. Increíble cómo maneja ese Roy. 84% tenemos a Joker. Buen grab. Forward throw. Lo quiere hacer el Chase. No es suficiente. Hace el Saibi. Se va el Arsen. Lo hizo esperar bien. Quiere conectar. Buenos rolls. Dash attack. Axi lo quiere buscar. Buen recovery de parte de Koki. Míralo. Salta atrás. El backer. Se lleva el win. Two stock en el segundo. Two game win. 2-0. Súper bien de parte de Koki.